Se cierra un vertedero y aparece otro. Caminamos hacia la entrada del vertedero de Arins, ahora clausurado, y lo hacemos entre basura. Como ven, la puerta de entrada al antiguo vertedero está bloqueada, pero ahora lo que ocurre es que la basura se sigue amontonando en el exterior. Una de las cuestiones que establece el protocolo de funcionamiento es que se retiren de inmediato los vertidos que se produzan. Nos falamos ya también con la empresa para que nos ayuden a paliar esa situación, que se recollan los residuos que ya se depositaron. Lo cierto es que siguen ahí y dificultan el acceso de vehículos o la entrada a las fincas. Puede ser que de repente aparezcan moreas de lixo vertidos en un antiguo vertedoiro y ninguén saiba nada, ninguén introduce ese lixo ahí, ¿no? O sea, hay un déficit también de vigilancia. Eso es uno de los aspectos que tiene que hacer un concello. O otro es efectuar a sanciones correspondientes. Ya hay bastantes procedimientos abiertos. Que las patrullas de medio ambiente lleguen cuando se está tirando basura es difícil, así que se hace un llamamiento. Creo que lo que hay que llamar sea o civismo ciudadano. Que hay una responsabilidad compartida. Por una parte, sí, los ciudadanos que depositan ahí, pero también yo creo que está habiendo un déficit sobre las opciones que tienen las personas para ese tipo de residuos. Y advierten que con la crisis los puntos de vertido pueden aumentar. De hecho, no muy lejos de allí nos hemos encontrado esto.